Utele, la reina de la tele. Así que estamos de vuelta con Putele, la reina de la tele. Y hoy vamos a ver qué hacemos hoy para ver un poquito. Estoy viendo aquí al lado que tengo a un asmito llamado Anisa. Y creo que se la han reventado ya. Y ahí se podía por ella, aunque lo he dicho, creo que se la han reventado, A ver. Sí, se la ha reventado ya. Yo por aquí tenía una quest que era aquí, atacar al fanático. Y vamos a ir para allá a hacerla por lo menos. Y ahora puedo mirarle una carta que me ha llegado. No sé de quién. Pero vamos a ver a quién me tengo que cargar. Burubaru. Burubaru, burubaru, burubaru. Tú pega, pega, pega. Tú pega, pega, pega. Te va a gustar todo lo que te voy a hacer. Toma, toma, toma. Vale, esta cara, guapo. Y a morir se ha dicho. Me mira por si acaso, vaya a salir algún amito salvaje. Y mega pupa. He tenido un empase muy rápido, pero que he visto ahí al señor. Al amito y quería reventarlo. Vamos a joder a este. Ahí. Toma, toma, patilla de goma. Ahí. Ahí te lo duermo. ¿Cuál era este? Toma, toma, toma y tú revienta. ¡Oh! Me ha faltado ese, no pasa nada. Y aquí, aquí te chuto esto. Y esta queda, vale. Cojo esto, de la quest. Y así te remato. Se puede utilizar. Es un objeto. El cabrón, si iba a curar el cabrón. Vamos a dejar la quest. Bueno, que está ahí arriba. Ahí te queda. Ahí te queda. Ahí te queda. Y corre, corre, putele, que te dan por el ojete. Y me queda otro. Ah, que son dos. Me canto su. Que son dos.
Así digo yo, qué raro que no tengáis la manchica esa. Vamos, ahora voy a atacar al fanático. Sí, toma, 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 pastilla de goma. Vale, a ver una sieta. Epa, macho mierda de esa, guapa. Eso por ahí. Me echo esto. Me echo lo otro. Vamos a ver si me sale bien la cosa. Corre, 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 cúrate, 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 cúrate. Coño, ya, muera, coño. Y tú, anda que también la pesa. ¡Oh! Pues no me da la gana de, no me da la gana de volver a tener, estoy vinculado, vamos. Es que no me da la real de la gana. Así no lo digo. El objeto está fuera del campo de visión. Ay, Dios mío. No me daba la gana de ir ahí para atrás y poner vinagre. Y hombre, te mueres. Vale. Oh. Oye, pero que es tan pesado, ¿eh? Es un objeto equivocado. Porque soy tan pesado. El otro día, ah, pues el otro día no sé con qué, con quién fue. O con el Gunner o con el Glaive. Hice 13.000 de daño. Y no sé quién había por ahí que decía que no se podía hacer más de 13.000 de daño. Hice 13.000 de daño, ¿eh? Se fue épico. Hace buen tiempo hoy. Tu madre sí que hace buen tiempo. ¿Dónde? Es un placer conoceros. Pues ya me ha visto antes y me ha enviado la misión. Muy bien, vamos. La curo a ella y me huevo ahí. Me falta la misión para subir a 64. ¿Qué tal? Preparativo para la gran ofensiva, atención. Me falta. Por lo menos 10. Me falta 10.000 aún. Que hay un... Vaya. No, pobrecito. Imposible atacar. Toma. 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 Vale. Ya va. Ya va a reventar, seguro. Este quita mucha vida. Sí.
Se pone flipado. Ya venía por mí, ya se me pupa. Bueno, ¿dónde me voy ahora? Voy a usar esto, que tengo un correo. Tengo un correo y a ver si lo puedo leer. No sé de quién polla es un correo. Vamos a ver. Espero que aquí haya. Aquí está, aquí hay. Regalito de Hangar. Hola, Kira, acá te mando comedita. Un saludo. Necesitas farmear maná. Recuerda, en Acaron caen muchas. Pues muchísimas gracias, Hangar, por este sushi de Ether y Ashosh. Pues muchísimas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias. Le daré muy buen uso. Otra polla, el evento de la fruta. Mira que hay evento tonto y encima le siguen ahí dando por culo al puto evento de la fruta. Ay, a ver dónde puedo ir. Aquí de moneda. Aquí puedo venirme. No, no, si de aquí vengo. Vengo de. Aquí tengo esto. Vengo de aquí. No, de aquí no vengo. Esta es la 81. La 81. Creo que tengo de aquí teletransporte. A la 81. 82. 80, no. Y todos ahí la 81, ¿cuál es? No lo marca, qué raro, ¿no? 87. Bueno, así aquí otro. Este lleva aquí arriba. Este pilla un poco el ojo, parece. No sé. No sé, me puedo venir aquí a la 83. A ver. Es que no pone cómo se llama. Vámonos ahí, ya está. Ven por culo. Es que no tengo idea. No, mira. Oh, mira, digo yo. ¿Qué huevo, hijo mío? Ande, ya me revientan. No entiendo yo esto de verdad, ¿eh? Bueno, vamos otra vez para allá. Hoy es un día de esto malo, de verdad. Ya no me he quitado eso. Me cago en la... Hoy es un día asqueroso. Ahora ahí, gastando de eso. Es gratis. Me van a matar otra vez, lo sabéis, ¿verdad?
Mierda, ya se han quedado con ese. Ya se han quedado con ese. Y ahora vendrán a por esto seguramente. Ah, aquí es donde me enfrentaron la otra vez. Aquí me hicieron el Arakiri. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha visto gilipollas. Lo que ha pasado. Conseguid la victoria, Teyma. Cantalón pertenece a los Helios. Mira, cuando dicen Cantalón, de verdad, Cantalón. Victoria, me dijiste Teyma. Cantalón. Cantalón por el camino. Y a la hora de nani, te dan por el pepino. Ya está, venga. No está. Es que no quiero darle más AP, así de guay. Vamos, está tardando mucho en pegar un salto. Ahí están. Ahí están, tú mira, puñado. Año que le he pringado. Mira, está todo de esto de amito que lo flipa, La madre que perro el cordero. Bueno, sí, me he metido en la boca del lobo, pero bueno. Aquí viene a poder hacer pupa. Ay, qué asco. Una buena 4.8. Y no está mariconada. Helio ha conquistado la fortaleza oriental hacia Helio. La verdad que es un nombre de legión muy, muy, muy original. Yo aplaudo. Aplaudo el nombre de la legión, sí. Helio. Ahora para que salgamos encima. No es el objeto adecuado. Bueno, que vengan o no, sería problema mío. Toma, capilla de goma. Es un objeto equivocado. En realidad tienen que atacar yo por aquí cerca, ¿sabéis? Pero bueno. Toma, vale. Tiene 5. Con cuidadito de que no me vengan más asmitos. Toma. Vale. Fácil, cuando vea yo que venga otra vez. Pego el salto, levanto la arma y digo, ¡ay! ¡Ay, que le he pringado! Y ahí está. No es el objeto adecuado. Ya te queda. Ahí te queda, primo, que viene mi novio a mí, que me quiere matar. Ole, ha salido la rama esa paya. ¿Qué dices tú? Están aquí, han dejado el campamento sin ocupar. A la espera de que vengan más. Mira dónde viene.
La verdad que sí, YouTube es de puta madre, que para pasar la misión. Y que no sospechen. Vamos a ver. Objeto equivocado. Polla, el rinoceronte. Este feo. Me voy a regar. Todo sea con mi polluelo. Vale, esta cara guapa. Objeto equivocado. ¿Este de algo? Nada. La miseria nada más. Objeto equivocado. Oh, la puta madre que parí. Esta que era, Dani. ¡Corre, corre! Que me hacen el araquiri. Yo creo que esto va a ser imposible. Hay demasiado amo por aquí. Estoy falta de vida. Hoy en día es un malo para putele, la verdad. Hoy en día es un malo para putele y no. ¡Ay! Se me cae el micro. Y no mola. Yo creo que lo vamos a dejar ya por ahí, por yo no. Hoy está la cosa chica, pero antes de irnos, vamos a echar un pequeño vistazo. Aquí, a mi amigo Amo. A mi amigo Amo, está todo lleno. Dejen puta M. Ay, ay, ay. Oye, pues me falta uno, ¿eh? Ya, 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 ya. Hay demasiada distancia. ¿Cuándo muere? El objeto está fuera del campo de visión. Ahí. Oh, la paliza, vaya presa la hemos metido. Vaya paliza gitana. Oye, lo que voy a hacer es ir a entregar, aunque me queda uno. Sí, me queda uno por matar. Creo, mira, aquí hay. Vamos a matarlo. Creo que era uno o dos. No, me quedan dos. Pero bueno, mejor que nada. Por lo menos ya tengo hecho esto. No sé si voy a subir a 64,
Sería lo suyo, pero no creo. Queda Conseguid muy la poco victoria, creer. Teyma. Lo subo. Con el que viene. No, no subo. Por nada. Por nada no subo a 64. Una pena. Una pena. Me falta uno y no me voy a poder sacarlo, solamente van a venir y me van a matar. Aquí no aparece nadie, macho. ¿Qué hago la hostia? El respawn es malísimo, ¿eh? El respawn de los mobs. O es que en América es por la 4.8, o yo qué sé, pero. Pero joder, es que es increíble. Aquí te da un huevo en salir los mobs de la. De esto, de lo del campamento. No entiendo. Bueno, pues ahora pues no he podido subir a 64. Lo siento mucho. Me faltan un par de quests, no tengo por qué irme ninguna. Ya llevamos casi media hora y para ti, para. Vale, en fin, espero que os haya gustado un buen parte, un poquito el episodio de hoy de Putel. Hemos tenido un poco de PvP, emoción y muertes. Sin más, pues ya sabéis, like y favorito, suscribiros, seguidme en las redes sociales y hasta la próxima. Adiós.